¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¡Bienvenidos! Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, ¿vale? Hace prácticamente un año que comencé en el mundo de la fotografía y bueno, si hay algo que me he dado cuenta es que ya no imprimimos nuestras fotografías. Las vamos almacenando en la nube, en discos duros, tarjetas de memoria, en el móvil, redes sociales... Pero ya no tenemos ese formato físico, ¿no? Que teníamos a modo de álbum, ¿vale? Que en cualquier momento podíamos echarle mano y ojear un poquito pues, todas esas fotografías que habíamos hecho en nuestros viajes o escapadas. Gracias a los chicos de Sal Digital, como habéis visto en mis historias, he podido confeccionar un álbum con todas mis fotos de este periodo de aprendizaje. Y nada, me han dado la opción de probar sus álbumes de gama profesional y como habéis visto en las historias, ya me ha llegado, ¿vale? Como el título indica, 2019, nuestro primer año fotográfico, pues hemos hecho un álbum donde, pues bueno, hemos recogido las fotos que más nos han gustado de todas esas pequeñas escapadas que hemos hecho a lo largo del 2019. La manera que tienen los chicos de Sal Digital de trabajar y de confeccionar el álbum es a través de una aplicación que te puedes descargar tanto para Windows como para Mac, ¿vale? Y que ahora bueno, os enseñaré un poquito por encima cómo funciona y cómo se realiza el álbum. Aquí veis algunos ejemplos de algunos viajes que hemos hecho. Esto, por ejemplo, es Cádiz. Y nada, súper contento con la calidad del álbum. El acabado, la verdad es que me ha sorprendido mucho, no es que sea un entendido, pero a mí personalmente refleja, yo diría que al 99% la foto como la tengo yo editada en el ordenador. Como veréis en la aplicación, ¿vale? Tiene muchísimas opciones de personalización, desde la portada, que yo he elegido una de metraquilato, como veis, hasta la tela de la tapa, los interiores, los colores, o sea, ahora lo veréis en la aplicación que tiene muchas opciones. Y nada, gente, quería enseñaros un poquito pues este álbum y bueno, también recordaros que viene muy bien de vez en cuando tener uno a mano con todas esas fotografías que os lleva vuestro tiempo hacer. Y nada, vamos al ordenador y os enseño cómo se hace. ¡Nos vemos! Bueno, gente, pues ya estamos en el PC y una vez descargada la aplicación de Sal Digital, la abrimos y nos encontramos ya con los productos que podemos personalizar con nuestras fotos. En este caso vamos a diseñar un álbum digital. El que habéis visto que elegí yo es un álbum de gama profesional en formato panorámico y bueno, aquí comienza ya un poco las opciones de personalización, ¿vale? El que habéis visto es de metraquilato, la tapa, el acabado de la superficie es de símil de piel negro. Y las páginas, a mí no me gusta el brillo, así que elegí impresión digital mate. Pero bueno, esto luego es cada uno lo que más os guste. Le damos a diseñar, tenemos tres opciones, plantilla en blanco, álbum en un minuto o maquetación automática. Yo elegí plantilla en blanco para diseñarlo a mi gusto cada página. Elegimos las páginas que queramos, le damos a seleccionar y comenzamos ya con el diseño del álbum. Y nada, aquí a la derecha tenéis una serie de plantillas, ¿vale? Que os van a ayudar un poquito pues, a la hora de distribuir las fotos por la página. Y aquí a la izquierda el explorador de archivos, que lo único que hacer es buscar la carpeta donde estén todas nuestras imágenes. Y ya pues es comenzar. Por ejemplo, foto y texto. Pues mira, ya es sencillo, nos venimos aquí, cogemos una foto, la subimos. Y aquí en el texto pues vamos a poner que esto es Toledo. Toledo. Y así con cada página. Luego en la página 2, pues que en vez de queremos varias fotos, queremos 5 fotos. Pues 5 fotos, buscamos la plantilla que más nos guste y pinchamos. Y ya es arrastrar fotos. Esta, por ejemplo, por aquí. Esta aquí. Esta aquí. Como veis, sencillo. Cada imagen luego la podemos organizar. O sea, editar un poquito, ¿vale? Pues si queremos pues que se vea esa zona o que se vea la foto entera, esto ya es a gusto de cada uno, ¿vale? Si queremos márgenes, la podemos hacer más grande, o sea, no tiene por qué ser así. Esta la queremos, pues que esta sea más grande y tape a las otras.
o que esta pues pase por encima. O todo eso lo podemos organizar como nosotros queramos. Y nada, así con todas las páginas. O sea, como veis, es una aplicación sencilla, fácil de utilizar y que te permite pues organizarlo a tu manera, de mil maneras posibles. Bueno chicos, pues ya habéis visto la manera más sencilla que es crear vuestro propio álbum con Sal Digital. De verdad que la calidad a mí me ha sorprendido mucho, estoy súper contento con el acabado final del producto, la rapidez con la que lo confeccionan. Y nada, cualquier duda sabéis que me podéis escribir por privado, yo intento responderos dentro de mis conocimientos. Y nada gente, un placer y espero que os haya gustado mucho. ¡Nos vemos!